Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión del Podcast Futbolistas. Hoy, sábado 28 de mayo, hoy que el Real Madrid consigue su Champions League número 14. Si es difícil ganar una, imagínense ganar 14. Felicidades a toda la afición merengue, se lo merecen. Yo creo que son justos ganadores. Yo creo que ha sido un equipo que cuando menos esta temporada venció a todos. O sea, le tocaron los máximos candidatos a campeón. Le tocó el Chelsea, le tocó el City, le tocó el PSG, le tocó en la final el Liverpool. O sea, solamente les faltó el Bayern Múnich para haber enfrentado a los principales candidatos a ganar la Champions. Así que me parece que son justísimos campeones. Yo creo que no hay dudas. No puede pasar como en otras Champions donde pues se ha dicho, ¿no?, que los han favorecido los sorteos o que por ahí el arbitraje ha estado medio dudoso. Yo creo que en esta ocasión no cabe ninguna duda, no cabe ningún argumento en contra de lo que consigue el Real Madrid. Así que felicidades a todos los merengues, felicidades a toda la afición del Real Madrid por este título número 14 en Champions League. Vamos a estar comentando un poco sobre lo que fue esta final, porque la verdad es que hubo cosas bastante polémicas. Hay gente que está diciendo que la final fue un poco aburrida. Comenten ustedes aquí qué les pareció. Hay gente que dice que fue similar a la del Tottenham-Liverpool. Yo creo que fue una final entretenida. Me parece que hubo polémica, pero no me parece que haya sido, repito, como aquella que están diciendo del Tottenham y del Liverpool. Vamos saludando a la banda que está por aquí conectada hoy sábado. Aquí en México son más o menos las 6 de la tarde. Saludos a toda la banda que nos esté viendo en otros países. Saludos a Luis Fernando Gagiola, que pone ahí los escuditos del Madrid. Dice COVID-19, el gol era fuera de lugar y el VAR no lo revisó. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Saludos para el Chapa, saludos para Jesús Jiménez, saludos también para Ortiz Gil, para Marco LH, saludos para Roberto Palacios, para Absalón Rivas, también saludos para ti, carnal. Saludos en Twitch a Paz114, a Zapato16, que dice a La Madrid y nada más. Saludos en Facebook para Ángel Sánchez, saludos para Fermín Jauna. También saludos para David Olvera, que está aquí presente. Dice Fermín Tibut Coutoua, balón de oro. Saludos para Cristian L. Rodríguez. Saludos para Cristian Rivas Villalba. Ah, no, Villablanca. Me quedé saludando a Ricardo Feliciano. Saludos también para ti. Saludos para Alberto Acevedo. Saludos para Christopher Hernández. Por acá vi que alguien decía, Montserrat Jimena decía: hoy aprendimos dos cosas. La uno es que queda demostrado que el dinero no compra la grandeza y rey de Europa solo hay uno. Y la dos, que la Reimers ya vio esa película. Bueno, lo dijo como 20 veces la Reimers, ¿no? Yo traté de verlo con un VPN para poder ver la transmisión de Sudamérica, la transmisión con ESPN para escuchar a Klose y a La Torre. Pero iba un poquito lento, así que terminé viéndolo por TNT a través de Sky. Y la verdad sí me pareció una transmisión que dejó mucho que desear. Comentarios muy fuera de lugar, comentarios que sí te quedabas así como de ¿y eso a qué viene, no? Al final del partido se aventó un discurso hablando de los doctores y de los médicos. Yo realmente no entendía a qué se refería, no sé a qué venía eso. Yo creo que está bien, ¿no?, resaltar eso, no sé si algo pasó ahí. La verdad no entendí, o sea, hubo muchos comentarios durante la transmisión que sí te dejaban un poco de dudas, ¿no? No sé qué piensen ustedes, igual y a ustedes les pareció una transmisión muy buena, pero a mí sí me dejó mucha decepción, ¿no? Esa sensación que te queda de estoy pagando una suscripción para televisión de paga o para verlo a través de una aplicación para que me den esto. No sé, yo creo que tiene mucho que meditar TNT Sports y HBO Max sobre sus narradores, sobre sus comentaristas, porque me parece que para partidos de este calibre también tu audiencia es de otro calibre, y yo creo que tendría que haber un poco más de calidad, ¿no? Por lo menos si le estás cobrando a la gente, yo siento que sí debería haber. Ancelotti dijo al Carrera a los tres de la Premier. Eso es muy cierto lo que dice Adrián Madrid, ¿eh? Para todos los que dicen que la Premier League es la mejor liga del mundo, la Champions la gana un español, la Europa League la gana un alemán y la Conference League la gana un italiano. Ahí están los de la Premier League, ¿eh? Los poderosos, los del dinero, la gana un equipo español y sí, se cargó a tres de la Premier, se cargó al Chelsea, se cargó al City, se cargó al Liverpool. Nada más, para todos los que dicen
que la Premier League, que la Liga Española no tiene nivel, que la Liga Española... Hay gente que yo he escuchado y he leído gente que dice que el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Real Madrid, si jugaran la Premier League, no terminarían durante... O sea, no terminarían entre los cinco primeros. Ahí queda, ¿no? Para todos aquellos que se creen mucho esto de la Premier League, la Superliga y eso. Es una liga que invierte mucho, es una liga que tiene mucho poder económico, tiene muy buena organización. Pero de repente sí pasan cosas como el título del City, la famosa cláusula de Grealish y el hecho de que un equipo como el Real Madrid se cargue a los tres más importantes actualmente de la Premier League, yo creo que también deja un poco de dudas, ¿no? Pero como les digo, para mí la transmisión no me gustó. Yo sí vi o escuché más bien comentarios. La narración también deja muchas dudas, ese narrador, el comentarista también. O sea, por donde le busques, realmente dejó mucho que desear lo de TNT Sports. Como digo, yo lo intenté, traté de verlo a través de un VPN, pero no fue buena idea. Dije, pues ya mejor lo voy a ver acá y no le hacemos tanto al cuento. Pero sí, pues yo coincido, ¿no?, con muchas quejas que hubo en redes sociales. Yo creo que sí, tiene que mejorar muchísimo, muchísimo lo de TNT Sports, lo de HBO Max. Dicen que tienen contrato por 2 años. Todavía vamos a tener que aguantarnos otra temporada y seguramente luego vengan algunos cambios, ¿no? También es que resulta molesto los comentarios que hacen, ¿no? Como presumiendo de nosotros estamos aquí y los demás no. O sea, yo creo que están ofreciendo un servicio, están ofreciendo... pues una transmisión a gente que les está pagando, ¿no? Luego cuando se retrasó el partido por los incidentes que hubo, también se aventaron un comentario así de que el fútbol debía ser para todos, que el fútbol estaba secuestrado, que el fútbol era para gente que nada más tenía dinero. Y yo decía, ¿y lo que están haciendo ustedes qué es? O sea, si en México están obligando a la gente a que pague una suscripción para poder ver la Champions League, y ustedes dando ese discurso cuando la queja en México es por qué tenemos que pagar para verlo con ustedes, ¿no? Yo creo que sí, pues su mensaje es un poco contradictorio. Y en general la transmisión, repito, a mí no me gustó. Yo no tengo nada contra nadie, o sea, no porque la más criticada sea una mujer o porque haya tintes aquí machistas y porque siempre lo quieren llevar a ese terreno, ¿no?, de que la critican o le dicen porque es mujer. Yo creo que en general, tanto los comentaristas hombres, yo salvo un poco al que estaba en el campo, Migueles, que creo que antes trabajaba en el Chiringuito, ¿no? Se nota la diferencia de nivel, ¿no? O sea, los comentarios, las opiniones, se ve que es alguien más metido en temas de este tipo de fútbol, mientras que los de acá, pues el que estaba de analista, el que estaba de narrador, como que sí, unos comentarios así que te quedabas de no mames, neta. Pero pues bueno, hasta la actuación del medio tiempo o del medio tiempo, de la inauguración, no sé qué les pareció a ustedes. También a mí se me hizo muy X. No la entendí. No sé a qué venían las guitarras y los tambores. No sé, yo creo que eso lo deberían de quitar, ¿no? Yo creo que en una Champions League uno lo que quiere ver es el partido, ¿no? Ya no tanto el espectáculo este musical que ponen, pero... Pues en general fue una Champions, o más bien una final un poco extraña, ¿no? Los incidentes estos, gente brincándose, el partido se atrasa, luego un espectáculo ahí medio X. Y luego para nosotros, para los que estábamos en México, pues una transmisión un poquito lamentable, por decirlo de alguna manera. Pero pues el partido yo creo que en términos generales cumple y dejó a todos satisfechos, ¿no? Esperábamos espectáculo, esperábamos emociones y yo creo que hasta el final del partido estuvimos ahí pendientes de si lo remontaba o no lo remontaba el Liverpool. Y como digo, pues en general un buen partido. Pero ya lo estaremos comentando a continuación. Ya estaremos hablando de lo que fue este partido. Y pues vamos arrancando sin más tardanza para comentar sobre lo que es este título número 14 para el Real Madrid. Como decía al inicio, imagínate si es complicado ganar una. Ahora imagínate ganar 14, ¿no? Yo creo que no le damos dimensión a lo que consigue este equipo, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados a que la gente diga tienen 13, tienen 14, el rey de Europa y todas estas cuestiones. Y yo creo que eso nos hace olvidarnos un poco, ¿no?, de la medida o la repercusión que tiene el hecho de que el Real Madrid tenga 14 títulos de Europa.
Anteriormente la Champions tenía otro formato, jugaban únicamente los campeones, luego se abrió, se fue ampliando, cuando se inventó o se transformó en Champions League, ya fue el formato actual y viene otra época donde va a ser un formato distinto, ¿no? Pero pues yo creo que el Real Madrid, la crítica que antes hacían era de que tenía 5 en blanco y negro, ¿no? O algo así les decían, pues ahora ya tiene cuántas a color y cuántas en blanco y negro, ¿no? Ya es una cosa espectacular lo del conjunto merengue, que repito, es simplemente es historia viva de este deporte, ¿no? Nos ha tocado ver en años recientes a Zidane ganar 3 seguidas, a gente de otras épocas les tocó ver por ahí que el Madrid ganó 5 seguidas o algo así. Entonces es un equipo que en todas las épocas ha tenido éxito en este torneo. Hay por ahí una etapa donde pasaron como 30 años de que no consiguieron títulos europeos. Pero pues yo creo que eso ya quedó un poco en el pasado y actualmente pues el Real Madrid es simplemente el rey de Europa, ¿no? Lo que fue este torneo me parece que fue pues una Champions League para ellos bastante sufrida. Le tocaron los rivales más duros, como ya decíamos. Es una Champions que yo creo que nadie se la esperaba. Hoy sí la celebran, hoy sí la festejan, pero si a principio de temporada tú les dices se va a ir Ramos, va a llegar Ancelotti, la delantera va a ser Benzema, Vinicius. Y yo creo que muchos no te aseguraban que el Madrid fuera a ganar Liga y Champions, ¿no? Es una temporada que poco a poco empezó a caminar. En Liga se empezaron a despegar y poco a poco en la Champions empezó el espectáculo. Primero les toca el PSG. El morbo de si Mbappé, de si aquello. Y lo pasan de una manera poco fortuita, el error de Donnarumma, todo lo que ustedes quieran decir, pero el PSG era uno de los candidatos importantes, se lo carga el Real Madrid. Siguiente ronda les cae el Chelsea, el vigente campeón, y lo mismo se decía, ¿no? Que suerte, que se resbaló Rüdiger, esas cuestiones, pero igual se lo cargaron. Siguiente ronda les toca el City, y yo creo que es el partido que es el parteaguas, ¿no? El City estaba calificado al minuto 90 del partido de vuelta. Y viene el milagro de los goles de Rodrigo y luego en el tiempo extra el penal de Benzema, ¿no? Y de esa manera se mete el Madrid a la final, pero también se carga al City, que era otro de los candidatos. Y en la final enfrenta a un Liverpool que venía como favorito, venía como un equipo en teoría más sólido, un equipo pues mejor trabajado, un equipo con más nivel en todas las líneas. Pero nuevamente el Liverpool, yo creo que como le ha pasado continuamente cada que enfrenta al Real Madrid, queda de ver. Yo creo que la mayoría esperábamos mucho más de Liverpool, esperábamos mucho más de los jugadores, porque se la pasan diciéndonos que Arnold es el mejor lateral del universo y hoy Arnold se avienta un partidito para reflexionar. La mayoría de los tiros que intentó a puerta o las voló o salieron desviadas, en el gol le ganan la espalda, se equivocan muchos pases. Partido horrible de Arnold. Del otro lado, Robertson no estuvo tan mal, pero el gol se origina por su banda. Los centrales, Konaté, bastante bien. Me gustó el nivel que mostró. Virgil van Dijk, pues normalmente es muy bueno. Alisson Becker, lo vi en términos generales bien, aunque por ahí en el gol anulado a Benzema se ve el nerviosismo, ¿no? Le rebota el balón y se origina toda la rebambaramba, dijera el perro Bermúdez, pero en general bien. En el medio campo, Thiago Alcántara se notó que venía tocadón. Jugó bien hasta donde el cuerpo le dio. Ya luego tuvo que salir de cambio. Henderson me parece de los peores del partido. Mal perfilado la mayoría del tiempo. Retardando mucho el juego. Perdiendo balones. Equivocando pases. Por algo salió de cambio. Lo mismo que Luis Díaz. O sea, el partido de Luis Díaz, para el olvido. Para el olvido. Yo siento que Luis Díaz es un jugador que funciona mejor entrando de cambio, porque en el ratito que jugó Firmino generó muchísimo más peligro que Luis Díaz en todo el tiempo que estuvo de titular. Es lo que yo vi. Me parece que el colombiano ha tenido una gran temporada, cayó de pie en el Liverpool, pero hoy se aventó un partido espantoso, tomando malas decisiones, conduciendo el balón de más. Había momentos donde iba corriendo solo por la banda con 3 del Madrid encima y era el minuto 20 del primer tiempo. Manda un pase, apóyate, haz una pared, mete un cambio de juego. O sea, hay una máxima en el fútbol que dice que si tú juntaste a 3 o juntaste a 2, significa que uno de tus compañeros está libre, ¿no? Y Luis Díaz seguía corriendo, seguía chocando, seguía empujando. Yo creo que leyó mal el partido. Para mí fue horrible lo de Luis Díaz, lo de Arnold y lo de Henderson. Esos tres
para mí los peores del partido. Arriba Salah jugó bastante bien, o sea, lo de Salah fue que Courtois le sacó la tajada del partido, ¿no? Ese balón donde viene el pelotazo, la baja como Dios, deja sembrado a David Alaba y luego Courtois pues avienta un lance épico, ¿no? Un lance espectacular. Pero en general, repito, lo de Mohamed Salah, pues bastante, bastante destacado, bastante bien. Lo de Sadio Mané también, o sea, Sadio Mané se avienta un regate espectacular y es Courtois el que saca un manotazo de locura, ¿no? Repito, Firmino el ratito que entró muy bien. Este Jota, más o menos, yo creo que le costó también entrar de cambio. Keita entró perdido, pero pues en general bien, o sea, no puedes hablar de que haya entrado cometiendo errores. Le cuesta, ¿no? Siempre a un mediocampista entrar al ritmo de juego. Pero yo creo que sí jugó por lo menos mejor que Henderson, ¿no? Pero en general me deja esa sensación de que Liverpool quedó a deber, que esperábamos otra cosa de Liverpool. Yo creo que Klopp compuso el partido con los cambios, porque hasta antes de los cambios, cuando saca a Thiago y saca a Henderson, el Madrid estaba navegando tranquilito. Entra Firmino y el otro que entró, Keita, en lugar de Henderson y de Thiago, ya había entrado antes Jota por Luis Díaz. Ahí el partido se rompe y el Liverpool se viene encima. Se nota que funcionan los cambios, ¿no? El Liverpool ataca, ataca, Courtois sigue haciendo milagros, pero responde muy bien Ancelotti. Yo creo que se tardó un poquito Ancelotti, pero en el momento justo mete a Camavinga, mete a Ceballos y otra vez partido controlado hasta el final del partido, donde ya no hubo ni siquiera una acción donde tú digas casi lo empata el Liverpool, ¿no? Al contrario, el Real Madrid tuvo todavía una de Ceballos precisamente, donde pudo ser el segundo gol. La jugada polémica del partido es el gol que le anulan a Benzema. Yo conocí ese reglamento de que tenía que haber mínimo dos jugadores antes de la línea de gol o algo así tenía yo en la mente de que ese fuera de lugar existía. Y normalmente es en jugadas así donde el portero queda fuera de la portería y habitualmente se marcaba ese tipo de fuera de lugar. Lo que dice el reglamento es que habla del penúltimo jugador que tiene que estar por detrás del penúltimo jugador. Habitualmente el último es el portero. Me refiero al jugador rival. El último normalmente es el portero y el penúltimo es el defensa. Por ello decimos que cuando estás delante del defensa es fuera de lugar, porque es el penúltimo. Luego está el portero, pero el que te cuentan es el último defensa, que es el penúltimo jugador, como dice el reglamento. Entonces en la repetición, cuando analizan esta jugada en el VAR y te ponen ahí que está Robertson como si fuera el portero, en teoría, siendo el último, y luego está Van Dijk y Benzema está por delante de Van Dijk, entonces Benzema está en fuera de lugar. Desde ese punto de vista es fuera de lugar a todas luces. Ahora, la duda que se genera es que el balón viene de un rebote de Fabinho. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado que dicen viene de un rival, viene de un rebote, es que se la dio el rival? Y normalmente es gol. Yo no sé por qué hoy no fue gol. Hoy empezaron a decir que el rebote de Fabinho no había sido con intención. Y yo me pregunto, ¿cuándo un rebote es con intención? ¿Cuándo alguien da un rebote intencionalmente? Pues por eso es un rebote. ¿Y cuántas veces no hemos dicho? Es que viene de un rebote del rival, por eso es gol. Pues hoy se sacaron de la manga que el rebote de Fabinho no había sido con intención y que por ello es fuera del lugar de Benzema. Repito, Benzema está en posición adelantada por esa regla. El último es Robertson, el penúltimo es Van Dijk. Benzema está por delante del penúltimo. Tú te vas al reglamento, es fuera de lugar. Pero el balón viene de un rival. Y bajo ese criterio que normalmente se tiene, pues ese gol tendría que haber sido válido. Es como yo lo entiendo, ¿eh? Igual yo no tengo idea del reglamento, igual yo soy el que no sabe de arbitraje. Por acá asomará algún experto que nos diga, no, es que Chiquimarco dijo, es que no sé qué. Bueno, ya nos explicarán en los comentarios, ¿no? Pero bajo mi perspectiva ese gol era legal. Yo siento que lo tuvieron muy presente, como que luego lo estuvieron revisando y dijeron, chin, como que sí, ese gol sí valía, ¿no? Y ya cuando es el gol del Madrid, que puede haber duda al momento de que le pega Valverde de si está Vinicius por atrás o por delante de Arnold, como que eso fue tanto lo que les quedó de chin, lo anulamos mal, que ya ni la revisaron. O sea, la repetición de si estaba adelantado o no Vinicius no pasó.
No pusieron la línea, no pusieron la distancia. Pasaron una repetición ahí donde medio congelaron la imagen. Gol, sacó el Madrid y se acabó. Ya no quisieron entrar en polémicas. Yo luego estuve buscando en Twitter un poco la imagen y para mí está habilitado Vinicius. Yo no creo que sea fuera de lugar, creo que es gol legal. Pero yo siento que sí les quedó ahí un poquito el fantasmita de chin, lo anulamos mal, no vaya a ser la de malas que pierda el Madrid. Luego van a decir que por lo de Mbappé, van a decir que favorecimos a Liverpool. Entonces quisieron evitar la polémica, gol, saca el Real Madrid y se acabó, ¿no? Y yo creo que estaban rezando porque el Liverpool empatara y ya deslindarse de culpas. Porque ahora los de Liverpool también se pueden quejar de por qué no se revisó esa jugada. Y mil cosas más, ¿no? Pero en términos generales yo creo que la gana bien el Real Madrid. Fue superior. Las estadísticas te pueden decir otra cosa. Que tiró más veces a gol Liverpool. Que llegó más el Liverpool. La figura es Courtois. Y normalmente cuando el portero es la figura, pues quiere decir que te acribillaron. Que estuviste en inferioridad. Normalmente es así. Podemos decir que sí, podemos decir que Liverpool llegó más, que Liverpool atacó más, pero para eso está el portero también, ¿no? Yo creo que hoy vimos a uno de los mejores porteros del mundo en su mejor nivel. Técnicamente yo tengo otros gustos, tengo otras preferencias. Me gusta más el estilo quizá alemán, me gusta más Ter Stegen, me gusta más Neuer, me gusta más Donnarumma, técnicamente hablando, pero por nivel, hoy en día el mejor es Courtois, pero 100%, y no de ahora, muchos se dieron cuenta hoy. Courtois viene siendo el mejor desde el partido con el PSG, o sea, contra el PSG hay una jugada que le ataca a Mbappé, una tajada abajo, que desde ahí tú dices, este portero está en nivel top, en reflejos, en reacción, en estado físico, o sea, vive un momento superior a todos los demás, que todos los demás pueden ser mejores en técnica, en otras cuestiones, ¿no? Pero hoy en día este está por encima de todos en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que hoy en día es incluso candidato al Balón de Oro, mi opinión. Repito, hoy es una actuación de Courtois que para eso está el portero. O sea, tú puedes hablarme de las estadísticas y puedes decir, no, es que el Real Madrid ganó de churro. En un partido normal tuvo que terminar 5-0 a favor el Liverpool. Tú me puedes decir misa, pero para eso está el portero. Esa es la enorme diferencia entre tener un buen portero y tener un portero como estos. Un portero que te saca las fáciles, las difíciles y las imposibles. Eso es lo que tiene. Porque hoy, la de Mané, otro portero se queda parado. Y ay, me agarró a contrapié. No alcancé a reaccionar, me la metió. Y este no, este reacciona, la desvía, poste, no fue gol. La de Salah, reflejos. La otra de Salah, la que le saca abajo. O sea, es una tras otra, donde son atajadas que eran goles. Mínimo salvó tres goles de Liverpool. Luego lo ves cortando centros. Ya quisieran los del América que su portero cortara así los centros. Ya quisiéramos que en la selección mexicana el portero cortara así los centros, ¿no? Es un jugador que maneja el juego aéreo, tiene buen juego de pies. A mí, repito, me gusta más otro estilo de portero, más técnico, más estético, pero ya es cuestión de opinión. Pero en cuestión de nivel, en cuestión de actualidad, lo que es físico, reflejos, nivel, o sea, hoy en día Courtois está por encima del resto y me parece, por lo menos, hoy en día el mejor portero o el que tiene más nivel hoy en día, ¿no? Para mí sería justo que ganara el Balón de Oro, incluso lo estamos preguntando hoy. Seguramente lo va a ganar Benzema, ¿no? Por los goles, porque es un jugador quizá más famoso. Pero este tuvo una temporada buenísima en Liga, en Champions y en la final también fue figura. No supe quién fue el MVP. Yo no se me viene a la mente otro MVP que no sea Courtois. O sea, Benzema le anularon el gol, pero no apareció tanto Benzema. Vinicius metió el gol, pero lo quiso Courtois. Si no es por Courtois, hoy pierde el Real Madrid. Lo puedes resumir en eso, o sea, si no es por Courtois, hoy está otro portero y el Real Madrid hoy pierde 3-1. Así de claro te lo digo. Y con otro portero seguramente el PSG elimina al Madrid, y con otro portero el Chelsea elimina al Real Madrid, y con otro portero el City elimina al Real Madrid. Acuérdense nada más, antes de la remontada épica, la que le saca Grealish con la suela del zapato. O sea, no fue nada más en este partido. En todas las eliminatorias, en todas las rondas, hay atajadas de Courtois que son claves para que el Madrid avance. Es importante lo de Benzema, los goles, pero lo que hace Courtois son goles en defensa, son jugadas que iban al marcador y este portero la salva, y yo creo que se merece por lo menos estar nominado, ¿no? Yo creo que la terna al Balón de Oro, a mí no me sorprendería que sean tres del Madrid, ¿eh? Mucho se habla de Salah,
Hoy no hizo nada Salah. Mané, campeón de África, va a estar en el Mundial. Tal vez Mané es el que se va a colar ahí en la terna. Pero si aparecen tres del Madrid, repito, a mí no me sorprendería que veas ahí en la terna Vinicius por el gol de hoy, a Benzema y a Courtois, ¿eh? A mí no me sorprendería nada ver una terna al Balón de Oro madridista. Lo veo muy difícil por el peso que tiene en la UEFA, ya saben quién. Y en una de esas te meten ahí con calzador a Benzema, y digo a Mbappé, al lado de Benzema. En una de esas nos salen con una sorpresa, ¿no? De meter ahí en la nominación a Mbappé, Salah o a Mané, alguno de esos junto con Benzema. Yo creo que si son justos y si esto es de verdad legal, tiene que estar Benzema, tiene que estar Courtois. Y luego la discusión es Salah, Mané, Vinicius o Modric en un momento dado, ¿no? Pero para mí lo de Courtois es mérito suficiente para ser considerado a ser Balón de Oro. Creo que el único que ha ganado el Balón de Oro en la historia es Lev Yashin, ¿no? Entonces sería el segundo portero que gana Balón de Oro. Esa es mi opinión de la final. Me gustaría conocer su opinión sobre la jugada anulada a Benzema. ¿Qué saben ustedes del reglamento? ¿Creen que es correcto? ¿Creen que no? Para mí, repito, era gol legal por lo que ya expliqué. Y pues, en general, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que es justo ganador el Madrid. Yo creo que para eso está el portero. Para todos aquellos que van a decir, no, es que Liverpool llegó más y eso. Para eso está el portero. Y en general me parece que la gana bien el Madrid. Pero como digo, quiero conocer su opinión. Vamos a ver qué dice la banda merengue por acá. Los del América de España, a ver qué nos van a comentar. Dice Sebastián Betancourt: mientras la Reimers hablaba del por qué Arnold no usaba el apellido de su papá en el jersey, Fernando Palomo y Mariano analizaban y se disfrutaban sus comentarios del fútbol. Eso es lo que yo decía, muchos comentarios fuera de lugar, fuera de contexto, muchas cosas que pues hacen que tenga tanta crítica, ¿no? Por algo tienen tanto hate los narradores de TNT Sports. Dice Luis Fernando: ¿qué me dices? No, ¿qué dices? Messi lo tiene que ganar. Hizo un hat-trick de asistencias. No creo que este año aparezca Messi, ¿no? Messi ha sido despreciado hasta por su propio club, ¿no? El famoso Al-Khelaifi dijo como cuatro veces en aquella conferencia de prensa que el mejor del mundo era Mbappé, ¿no? O sea, hasta en su propio club lo hacen menos. Dice Ortiz Gil: ¿cómo ha de estar Mbappé el día de hoy? Imagínense lo de Mbappé, ¿no? Yo creo que feliz, contando sus millones. Yo creo que no ha de estar muy preocupado el amigo Mbappé, ¿no? Dice Ángel de Jesús: Courtois se inspiró viendo las atajadas de Paco Memo. Seguramente antes del partido estaba viendo, ¿no? Se chutó ese video de Paco Memo en Brasil 2014, ¿no? Ese se lo quemó Courtois y por ello salió en modo mundialista, dijeran los de TUDN, ¿no? Modo mundialista salió Courtois. Mira, Chuyín Putin pone acá los escudos del Barça. Hoy no toca. Yo también le voy al Barça, pero hoy no toca. Hoy no toca hablar del Barça, creo yo. Luis Troller dice: yo digo que era gol por el rebote de Fabinho. El Barça equivocó rotundamente. Para mí también. O sea, dicen los expertos en Twitter, el famoso Chiquimarco y otros más, es que el rebote no es con intención de dársela a Benzema. Y digo, ¿cuándo chingas un rival va a tener intención de dársela al contrario? ¡Jamás! ¡Jamás! O sea, ¿cuándo vas a hablar de que el rival se la dio a propósito al contrario? Pero pues ellos son los expertos, ¿no? Van a decir como siempre, no, es que él pitó no sé cuántos mundiales, él sí fue árbitro profesional, ¿tú qué vas a saber? Pues bueno, entonces, ¿qué opinen ellos, no? Pero para mí era gol legal. José Alberto López Ortega en Facebook dice Tania que no es fuera de lugar. Sergio Rodríguez dice: hoy mi Madrid ganando la Champions y yo tratando de ganar la mía. Chucho SC dice: Courtois y Ochoa en modo mundialista. Brian RB dice: y la playera de Mbappé la quitamos la de Mbappé, hoy no toca. Hoy es hablar del Madrid. Yo tenía aquí colgada la de Salah, la de Mbappé, tenía la del Barça, o sea, yo estaba haciendo chonguitos porque ganara el Liverpool, pero pues reconocer al ganador. Dice Isaac Sandoval: desde la Eurocopa vengo diciendo que Courtois ya venía siendo el mejor arquero del mundo. Yo creo que en la Eurocopa fue mejor Donnarumma. Yo creo que tuvo mejor torneo. Emmanuel Neuer sí a gran nivel. Oblak, Ederson, Alisson, Ter Stegen. Hay varios porteros. Jan Sommer también tuvo una actuación muy buena. Hay varios a nivel mundial en gran nivel, pero hoy por hoy, en mayo 2022, Courtois, en cuestión de reacción, de reflejos,
Incluso hasta mentalmente, yo creo que está en un nivel por encima. El fútbol muchas veces es de momentos, ¿no? Yo te preguntaría, ¿te parece a ti que Benzema es mejor futbolista que Cristiano Ronaldo, que Lionel Messi, que Neymar o que Mbappé? Seguramente no, seguramente los otros son mejores que Benzema en muchos aspectos. Pero el nivel que vive Benzema comparado con los otros es así. El fútbol es de momentos, es de estado físico, cuenta mucho tu equipo, cuenta mucho los éxitos de tu club. Y yo creo que por el momento que vive el Real Madrid y por el momento que vive Courtois, pues hoy en día es digno de ser considerado el mejor del mundo, ¿no? Habrá otros porteros mejores en muchos aspectos, pero pues no están en su mejor momento, ¿no? Es mi opinión sobre Tibú Ochoa. Dice Adrián Tagle, el Barça tuvo la oportunidad de jugar la Super Cup contra el Madrid. Carlos Díaz dice, lo que jugó Valverde hoy, sí, también Valverde tuvo un muy buen partido, estuvo a la altura Valverde. Hoy sí jugó de extremo, por cierto, hoy no fue mediocampista, hoy sí. Hoy yo creo que su función fue prácticamente secar a Robertson, ¿no? Porque lo tenías ahí arriba y Robertson ni siquiera atacó. Ni siquiera atacó. El que se vio patético fue Arnold. Pero patético. Qué partido más malo. Lo que fue el partido de Arnold, repito. Henderson y Luis Díaz. Para olvidar, ¿eh? Para olvidar lo de Luis Díaz hoy. Me recordó, fíjense, Luis Díaz al Chicharito Hernández en aquella final contra el Barcelona, ¿se acuerdan? Que el Chicharito Hernández no tuvo un temporadón, así que tú digas. Pero si tú revisas las estadísticas, no sé si metió más o menos los mismos goles que lleve Luis Díaz. Fue la temporada cuando el Chicharito era titular con Rooney. Se jugó la final de Champions League, Rooney-Chicharito. El Chicharito tuvo una final, ni tocó el balón. Y a partir de ahí en el United el Chicharito se vino para abajo. Yo no estoy diciendo que le vaya a pasar lo mismo a Luis Díaz, pero hoy sí se vio que Luis Díaz cayó de pie, tuvo buenas actuaciones, jugó bien, pero en estos partidos es donde tienes que demostrar. Yo creo que Luis Díaz estaba para entrar de cambio. Hubiera arrancado Jota y hubiera entrado Luis Díaz a jugar los últimos minutos. Y entonces sí, ese estilo que tiene él de tanta energía, de tanta lucha, hubiera funcionado más, ¿no? Porque de inicio yo siento que no entendió el partido, no lo supo leer. Y por momentos se vio un poco mal. No entró mejor Firmino. O sea, el ratito que jugó Firmino generó mucho más que todo lo que hizo Luis Díaz en el tiempo que estuvo en el partido, ¿no? Pero me acordé mucho de eso. Me acordé del Chicharito en aquella temporada cuando venía siendo la sensación titular en final de Champions. Ni la tocó. Y me acordé un poco de eso, del Chicharito. Dice Luis Alberto, Vinicius balón de... Ahorita vamos a hablar de Vinicius. Ahorita vamos a hablar de Vinicius. Alan Parera dice, la Reimers diciendo, faltó decirle que las mujeres no son objeto de cambio. Ah, sí, cuando habló Fede Valverde y le preguntó el comentarista, el periodista, le preguntó que antes del partido había dicho él que cambiaba a su esposa por ganar la Champions. Se lo recordó y luego ya Fede Valverde ahí lo comentó y platicó. Regresa la toma a Marion Reimers y lo primero que dice es lo que dice acá Alan Parera, que tiene razón. También es verdad, tiene razón. Pero decir eso en una final de Champions son comentarios fuera de contexto. O sea, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos a Fede Valverde. O al menos yo creo que el 90%, el 95% de los que están en este directo, tanto en Twitch, Facebook y YouTube, el 95% vimos el video de DJ Mario con Fede Valverde en su casa. Y ahí sale la esposa de Fede Valverde. Entonces, la mayoría conocemos lo que es Fede Valverde como persona y lo que es la esposa de Fede Valverde. O sea, cómo se llevan, el ambiente que hay, el tipo de relación que tienen. Entonces, nosotros tenemos ese contexto de lo que es Fede Valverde, de lo que es la esposa de Fede Valverde y de por qué hizo ese comentario. Para que venga Marion Reimers a decir eso, a mí me parece oportunista, me parece fuera de contexto, me parece fuera de lugar. Que repito, tiene razón. Yo no estoy diciendo que no tenga razón, tiene razón. Pero tienes que entender quién lo está diciendo y el contexto de la situación antes de sacarlo de contexto y decir, pues, un comentario totalmente feminista, ¿no? Que repito, está bien, tiene razón. Yo no estoy diciendo que lo que haya dicho esté mal.
Pero hay que entender el contexto. Estás narrando una final de Champions. Valverde acaba de ganar la final de Champions. Y si te informaras un poquito, si te das la oportunidad de conocer cómo es este jugador, cómo es su esposa, cuál es su tipo de relación, cómo se llevan, pues yo creo que entiendes perfectamente pues el contexto del comentario de Valverde, ¿no? Pero pues así, así muchos comentarios, muchos, muchos comentarios durante toda la transmisión que hacen que uno se quede así de... Uff, y estos... A mí, fíjense, no me gusta mucho eso del racismo y la xenofobia y el clasismo y todo esto, pero esta transmisión que hace habitualmente cada semana TNT Sports, a mí me parece que no gusta en México porque es una transmisión muy whitexican, como se dice hoy en día, ¿no? Los comentaristas, los analistas, la gente que trabaja en TNT Sports México, a mí se me hacen muy whitexicans, muy... Como que ellos piensan que están transmitiendo para gente de otro estrato social. Y están transmitiendo la Champions League, que la ve todo el mundo, porque el fútbol es el deporte del pueblo, es el deporte de la gente. Y hay mucha gente que no les entiende los comentarios, que no les entiende ese tono poético, eso... O sea, pareciera que necesitas tener un nivel de cultura altísimo para poder disfrutar una transmisión de TNT Sports o de Marion Reimers o de esta gente. Y si tú no tienes ese nivel de cultura, entonces el pendejo eres tú. Ellos son los que sí, son chidos. Y tú, como eres un inculto, como tú no entiendes, tú eres el que no se los merece. Esa es la sensación que a mí me queda. Yo creo que para el público mexicano, para la audiencia latina, es mucho más agradable una transmisión con Eduardo Vizcayar, con Luis Omar Tapia, con Fernando Palomo, con Mario Alberto Kempes, con Mariano Clos, con Diego Latorre, con Miguel Simón... Que es gente más futbolera, más del ambiente. O sea, que no te van a hacer esos comentarios, que te van a hablar de fútbol, que es lo que uno quiere conocer ahí, ¿no? O sea, es la sensación que yo tengo, repito. Yo soy alguien que paga la suscripción y que ve los partidos ahí. Entonces yo estoy opinando como alguien, un televidente, alguien que pagó. Y es la sensación que a mí me queda, como que necesitamos... Gente más futbolera, gente más del ambiente que nos gusta, ¿no? Si esta transmisión fuera dedicada para los whitexicans o para este tipo de personas, porque yo estoy seguro que a ellos sí les gusta, ¿no? Y yo veía durante la transmisión que ponían tweets y ponían comentarios hablando bien de ellos, pues ponen nada más los comentarios que hablan bien de ellos. A mí me gustaría que, por ejemplo, en sus transmisiones se atrevieran a poner un chat como el que tenemos aquí. Que estén ellos hablando y que esté un chat como este. A ver qué les dicen. A ver cuál es la opinión real de la gente, ¿no? A ver qué es lo que comenta la gente. Porque es bien sencillo nada más escoger los comentarios buenos y eso lo pones en pantalla, ¿no? Ponlo como estamos ahorita, que la gente opine abiertamente, que la gente opine de manera libre sobre tu trabajo, sobre lo que estás diciendo. Y ya veríamos, ¿no? ¿Por qué la gente tiene esas opiniones, ¿no? Pero a mí sí me queda un poco ese saborcito, como que es una transmisión más para los mal llamados, o no sé, los de moda, los whitexicans. Y en México como que nos gusta otro tipo de transmisión, ¿no? Por algo los populares en México son el Perro Bermúdez, Martinoli, Raúl Pérez, Toño Nelly, o sea, otro tipo de narración, Pedro Antonio Flores, Luis García, Jorge Campos, Ague. Es yo creo que lo que tendría que hacer TNT Sports, buscar ese tipo de narración muy futbolera y más cercana a la gente, no tan de dividir o de radicalizar o de enfrentar, ¿no? Yo creo que el fútbol debe unir, lejos de esto, y no tiene que ver con tintes ni siquiera, repito, machistas o clasistas o este tipo de cosas, sino simplemente es una cuestión de gustos, de que la gente paga un dinero y de la gente espera una transmisión que le guste, que le agrade, ¿no? Por algo tienen tanto hate, no es nada más que se nos ocurra criticarlos hoy. Fue durante toda la Champions League, cada transmisión eran tendencia, cada transmisión eran memes, gente poniendo sus fotografías de que lo estaba viendo con el audio silenciado. Yo creo que si tú no le haces caso a la gente, te equivocas como empresa, ¿no? Tendrían ellos que revisar qué cosas no gustan de su transmisión, desde la musiquita que ponen en los goles. Porque la primera queja que tuvo la gente fue, ¿por qué ponen esa música en los goles? ¿A qué viene poner música en los goles de la Champions? Desde ahí tendrían que revisar, ¿no? ¿Qué cosas no le gustan a la gente y qué cosas sí le gustan
a la gente y pues tomar decisiones. O sea, yo creo que no tiene que ser a fuerzas, ¿no? O sea, si un narrador no te gusta, pues ¿por qué va a seguir ahí? ¿Por qué va a seguir narrando? ¿Por qué no estuvo hoy el Pollo Ortiz? Obviamente lo quitaron porque pues, la gente se ha quejado, ¿no? Pero no se atreven a quitar a Marion Reimers. Es más fácil quitar al Pollo Ortiz que quitar a Marion Reimers, ¿no? Si hubieran quitado a Marion Reimers, ¿se imaginan lo que hubiera hecho? Todo lo que hubiera dicho. ¿De qué estaríamos hablando? De machismo, de que la quitan porque es mujer. Pero en fin. Mbappé, cabrón, saluda al campeón. Saludos, Beto. Pero más, asoma Giorgio Bonaventura celebrando la Champions merengue, acordándose de Mbappé. Que por cierto, qué buena fotografía, ¿no? La que tenía ahí este... Bueno, más bien, qué buena camiseta. Es una fotografía que seguramente ya vieron ustedes. Que era el jersey del PSG que decía Mbappé 0 Champions League. El que hizo eso... Yo creo que va a pasar a la historia. Y pues saludos al buen Giorgio. Que la goces, que la disfrutes, se la merecen. Y pues bien ganada. La verdad yo creo que en general bien ganada. Pero como digo, para cerrar eso de lo que es la transmisión de la Champions en México. Yo así la siento, yo así la noto. Yo creo que esa es la razón de tanta crítica, tanto hate, tanto comentario negativo. Como que la gente no la siente cercana, no la siente dirigida a lo que es la afición latina, la afición mexicana, como que sienten que es una transmisión muy no sé, muy fuera de contexto, muy fuera de lugar, ¿no? Yo creo que hay puntos de mejora. Tienen gente ahí interesante. Esta Majo, la que narraba los partidos de la Premier, yo creo que lo haría muchísimo mejor que Marion Reimers o que Miroslava Montemayor. Los comentarios que hace Miroslava Montemayor son muy incómodos. O sea, de ver a las caras que hacen sus compañeros de así como de no te vayas a equivocar, no te vayas a equivocar. Y sus comentarios también son sin sentido, se nota que todo lo está leyendo. ¿Por qué no poner, si quieres esto de poner mujeres ahí, pues pon a Majo González, que es la más capaz, la más preparada, la que sabe más de fútbol? Ponla ella a que analice los partidos, a que los comente, a que los narre. Y sería muy distinto. O sea, yo me atrevo a decir que si esta empresa se atreve en la próxima temporada a poner de narradora a Majo González, no hay hate contra ella. No hay críticas contra ella, porque ella lo hace bien. Ella sí lo sabe hacer. Los que ponen ahorita no gustan y yo creo que no lo hacen tan bien como la gente que está pagando una suscripción espera, ¿no? Es tan sencillo como eso. Atrévanse a hacerlo un día. En un partido del Barcelona, del Real Madrid, un partido importante, pongan a Majo González y van a ver cómo no hay críticas, no hay hate, porque lo sabe hacer bien. Y es más, puedes poner el mismo día en un partido a Majo González y en otro partido al Pollo Ortiz, a Marion Reimers, y vas a ver tú la diferencia de lo que son los comentarios que recibe una y los comentarios que reciben los otros. Porque repito, el tema siempre lo quieren encaminar a eso, a que es por machismo, a que es porque es mujer. No es por eso, simplemente es porque no gusta, a la gente no le gusta. Y tienen gente ahí que realmente sí lo puede hacer bien o lo puede hacer por lo menos mejor, ¿no? Yo creo que sí deberían tomar cartas en el asunto porque la gente está pagando, la gente se está quejando mucho y ya es cada semana, cada transmisión en redes sociales. Y yo creo que también ignorar a la gente, yo creo que queda un poco mal la empresa, ¿no? Pero pues bueno, otra solución sería pues que lo habiliten con narradores sudamericanos, ¿no? Si tienen TNT Sports en Argentina, pongan el famoso SAP, que la gente decida si quiere la narración de aquí o quiere la narración de allá, o habiliten el sonido original. O sea, hubiera sido delicioso escuchar hoy la final de Champions League con narradores españoles. O sea, hubiera sido una cosa espectacular, ¿no? Tener el audio original de gente de España hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero pues bueno, es lo que hay, dijo Ronald Koeman. Y vámonos con el siguiente tema, que es precisamente de Mbaqué. ¿Quién? ¿Quién se acuerda de Kylian Mbappé hoy? Yo creo que Vinicius hoy terminó de tapar todas las bocas que le faltaban por tapar. Hace varios meses, hace varios directos, yo comenté aquí que me daba gusto que le fuera bien a Vinicius. Que yo, aún siendo del Barça, me daba gusto tener... a un jugador como Vinicius, a estar viendo a alguien como Vinicius. Yo me acuerdo cuando fue aquel episodio en los vestidores, en el túnel, cuando Benzema dijo que Vinicius parecía que jugaba contra ellos y Benzema dijo que no le pasaran el balón a Vinicius porque era un rival. Yo me acuerdo cómo mucha gente le dio la razón a Benzema, incluso muchos madridistas. Los del Barça siempre decíamos que ficticios,
Pero también gente del Madrid comentaba que Vinicius no era jugador para el Madrid, que fallaba muchos goles, que no tenía técnica, que no sabía definir. O sea, tuvo mucho hate y hubo mucha gente que le dio la razón a Benzema. La reacción de Vinicius fue de un señor. O sea, no se quejó, no mandó mensajitos, no publicó cosas. Se calló y siguió trabajando, siguió trabajando, siguió trabajando. Y el resultado es esto. El gol que le da una Champions League al Real Madrid lo mete el que jugaba para los otros, al que no había que pasarle el balón. O sea, lo de Vinicius es ejemplo de lo que tiene que hacer un futbolista. No estar hablando, no estarse quejando. Trabajar, 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 trabajar. Y el éxito te va a llegar tarde o temprano. Eso lo que comentamos de ese episodio en los vestidores. Seguramente lo platicaron, seguramente lo solucionaron. Se habrá aclarado. También puede ser que haya estado sacado de contexto. Como haya sido, yo creo que se habló, se aclaró. Y repito, yo comenté hace unos meses o no sé hace cuántos directos eso, que a mí me daba gusto ver a Vinicius así, porque lo único que tú puedes tener en la mente de Vinicius es lo que ves ahí. Una sonrisa todo el tiempo. Todo el tiempo una sonrisa. Este no te pega una patada, este no lo expulsan, este no te hace una declaración fuera de lugar, este no te publica tonterías, este no te hace... No agrede a la afición rival, no va y te enseña el escudo cuando le mete al Barça. O sea, este celebra con los suyos, este habla de su equipo, este todo el tiempo está sonriendo. Guardando las distancias, yo les dije también aquella vez, a mí me recuerda a Ronaldinho. A mí me recuerda a Ronaldinho. Yo no estoy diciendo que juegue como Ronaldinho, pero este no tiene haters, este nadie lo odia. Este, lo único que puedes decir es, me da gusto porque un cabrón así le vaya bien en la vida, porque es lo único que te inspira este muchacho, ¿eh? Ganas de trabajar, ganas de superarse, ganas de salir adelante. Y enfrente tienes al otro, al que prefirió el dinero, al que prefirió quedarse allá en París, ¿no? Y este todo el tiempo ha dicho que lo mejor es estar en el Madrid. Hoy besó el escudo. Todo el tiempo demostrando que defiende a muerte su camiseta. Ojalá el Madrid lo pueda renovar. Está ahí pendiente su renovación. Se hablaba de que le iban a pagar 10 millones. Yo siento que va a ser más, por lo menos el doble. Porque si no va a venir el París y lo va a querer marear. Le van a ofrecer la luna y las estrellas. Lo mismo el City, equipos de esos. Y yo siento que el Madrid lo tiene que blindar, lo tiene que cuidar. Le tienen que poner la cláusula antijeques de 1,000 millones. Y le tienen que subir el sueldo a 20, 25 por temporada. Porque se lo merece, se lo ha ganado. Y es un jugador que tiene todavía una progresión. Recuerda el gol que le mete al City, mostrando velocidad, mostrando regate. Tiene puntos a pulir, un poquito más la definición, el disparo. Yo creo que simplemente es cuestión de que madure, porque disparo de lejos, hay un gol que le mete esta temporada al Sevilla. Velocidad, repito, el gol al City. Definición, hay varios goles esta temporada que incluso las mete picaditas. Tal vez le falte un poco más de técnica en el regate, pulir algunos aspectos, quizá el cambio de ritmo, ser más tiempista, pero va progresando, va mejorando y repito, hoy terminó de tapar bocas, ¿no? Para todos los que pedían a Mbappé y que pensaban que sin Mbappé no había futuro, pues... Lo mismo que comenté la semana pasada, me parece que fue el lunes, yo les preguntaba, ¿quién creen que esté más cerca de ganar un Balón de Oro? ¿Vinicius o Mbappé? Yo la dejo ahí, ¿eh? Si Mbappé gana el Mundial, seguramente para el próximo va a estar peleando. Porque recuerden que este Balón de Oro se entrega ya, terminando esta temporada. Luego se entrega el Balón de Oro. El Mundial no cuenta para el Balón de Oro. El Mundial va a contar para el otro Balón de Oro. Entonces, si Mbappé gana el Mundial, seguramente esté peleando por el otro. Junto con Benzema, ¿no? Porque si lo gana Mbappé, va implícito que también lo ganó Benzema. Entonces va a ser su rival más fuerte. Pero si por ahí Francia la pechea y Francia no gana el Mundial y Brasil tiene una actuación destacada y el Madrid se avienta otra temporada de estas, pon tú que no ganen otra Champions, pero que esté ahí en semifinales o ganando la Liga y con Vinicius en este nivel y el París otra vez pecheándola, yo pregunto, ¿a quién ven más cerca de ganar un Balón de Oro? ¿A Mbappé allá en el PSG o a Vinicius en el Real Madrid? Repito, si Francia no gana ese Mundial, el Mundial es cada 4 años, ¿eh? Si Francia no gana ese Mundial, yo veo mucho más cerca del Balón de Oro a Vinicius que a Mbappé.
Porque para que Mbappé pueda ser candidato a un Balón de Oro sin el Mundial, tiene que ganar la Champions. Y para que el PSG gane una Champions, yo lo veo difícil. Por lo menos difícil. Entonces, repito, lo de Vinicius simplemente es ponerle la cerecita que le faltaba al pastel para que Mbappé haya quedado todavía más con carita pintada, nariz de payaso y como un vil mercenario, porque así es como realmente está quedando ante la opinión, ¿eh? Yo ya he dado mi opinión de Mbappé. No lo puedes criticar a un muchacho de 23 años por querer asegurar su futuro y porque acá le pagan más y porque le va a quedar luego de 26, 27 años la posibilidad de ir al Madrid. Esa es mi opinión. Pero ante la mirada de la gente, ante la opinión del resto del mundo, Mbappé es un mercenario, alguien que prefirió el dinero antes que la gloria del Real Madrid. Y ante esa gente, pues el nuevo ídolo es este. ¿Para qué necesitas a Mbappé si en una final de Champions te mete un gol Vinicius y Mbappé le está viendo por su casa, ¿no? Para mí, repito, me da mucho gusto por gente como Vinicius, que trabaja, que lucha, que persigue sus sueños, que no se queja, que no manda mensajitos, que no recurre a otras cuestiones para que se hable de él. Hoy se habla de Vinicius porque metió un gol en la final de Champions League. Y le guste o no le guste a la gente, el gol que le da la 14 al Real Madrid es de Vinicius Jr. Y eso a este señor no se lo va a quitar nadie. Así que muy bien por Vinicius. Vamos a ver qué opina aquí la gente sobre Mbappé, sobre Vinicius. ¿Embaquién? Dice Pablo Ramírez, el Mundial es de Argentina y Messi. Ojalá, eso también me daría gusto, ¿eh? Eso también me daría gusto a mí. Yo creo que Leo Messi, si corona Messi con Mundial, Balón de Oro Messi, o sea, eso no se lo va a quitar nadie. Me daría gusto que la gane Argentina, que la gane Messi. Muy difícil porque se cruzan con Francia. Bueno, en teoría no se cruzan. Bueno, sí se cruzarían con Francia, ¿no? Tal vez en primera. O sea, luego si pasan ambos primeros, no, pero creo que luego sí, ¿no? No sé por qué lado venga, no he visto realmente el roster. Pero está difícil, está complicado, pero a mí me daría gusto que la gane Argentina. Dice Pablo Ramírez, el Mundial es de Messi. Hay mucho apoyo para Messi, según veo. Peter G.S. dice, los bloquean. Kevin Al dice, yo no criticaba a Vinicius, yo criticaba a Courtois y me cayó la boca completamente. Bueno, había muchos que decían que Keylor Navas era mejor que Courtois. ¿Y dónde están ahorita? Los que decían que Keylor Navas era más humilde que Courtois. Los que decían que Keylor Navas fue un error dejar ir a Keylor Navas. Decían muchos, ¿eh? ¿Dónde están ahorita todos los que defendían a Keylor Navas? ¿Dónde están ahorita los que defendían a Keylor Navas? Dice Luis Troller, Vini Jr. en la terna de The Best y Balón de Oro. Yo creo que seguros en el Balón de Oro están Benzema y Courtois. Es la sensación que me queda. Y luego el lugarcito de Vinicius tiene que pelearlo con Mané, con Salah, con Modric. Y ahí va a estar Vinicius tal vez peleando por el tercer lugarcito del Balón de Oro. El de Best es otra cosa. El de Best es FIFA. El de Best va a depender del Mundial. El de Best, Benzema yo creo que tiene lugar por ganar la Champions. Pero el de Best en una de esas sí se lo dan a Mbappé si gana Francia, o a Messi si gana Argentina. Yo creo que si gana Francia se lo van a dar a Benzema el de Best, porque pues, ganó Champions, ganó Mundial. Por más que quieran apoyar a Mbappé estaría complicado, ¿no? Pero en el de Best no sé si se alcanza a meter Vinicius, salvo que Brasil la rompa, ¿no? Salvo que Brasil haga un Mundial, que puede hacerlo, ¿eh? Ve tú el cuadrito. Tan solo hoy en el campo, ¿cuántos brasileños había? Fabinho, Casemiro, que ahí está la discusión, ¿quién va a ser titular? Bueno, una de esas los dos, ¿no? Te mete el candado Tite y a ver, mételes gol con esos dos en medio campo. Estaba Alisson, que es portero. Ederson también es de Brasil, aunque no jugó hoy, pero portero de nivel. Estaba también en el campo Vinicius. Estaba Firmino, no sé si lo van a convocar. O sea, había varios brasileños hoy de nivel para la selección. Entonces, una de esas Brasil también te pega una sorpresita y vamos a estar hablando de otra cosa, ¿no? Pero yo siento que el de Best, como es FIFA, como va a depender mucho del Mundial, va a ser otra cosa. Pero Balón de Oro, Benzema, Courtois y otro. Y lo va a ganar Benzema. No creo que haya sorpresa. Y aunque Courtois se la merece, como decimos. Dice Sebastián Betancourt, ojito al Madrid, se echaron al 1, 2 y 3 de la Premier League. Sí, ya lo comentábamos al inicio. Y al PSG también, agrégaselo. Dice Luna Romero Carlos que Militao. Dice Luis Troller, si Francia gana el Mundial, el de Best y el próximo Balón de Oro son para Benzema. Pues sí,
Sí, como decíamos, si ganan el Mundial, pues sería Mundial y Champions para Benzema. O sea, no habría motivo para no darle el Balón de Oro, ¿no? Christopher Hernández dice, ¿dónde dejas al bicho? Es que el de Best va a depender de quién gane el Mundial. Si el Mundial lo gana Argentina, se lo van a dar a Messi. Si el Mundial lo gana Portugal, se lo van a dar a Ronaldo. Si el Mundial lo gana Francia, se lo van a dar a Benzema. Si lo gana, no sé... Si lo gana tal vez Inglaterra, no hay a quién dárselo, ¿no? Si lo gana un país así que no tenga una gran figura, tal vez entonces sí puedan pelear los otros. Si lo gana Brasil, yo no sé si se lo darían a Vinicius, porque Vinicius habría ganado Champions League y habría ganado Mundial. En una de esas, si lo gana Brasil, Vini Junior Balón de Oro, ¿eh? Imagínate, o sea, ya, eso ya sería para que Mbappé vaya al psicólogo, tome terapia y se refunda en su cuarto 2 meses, ¿no? Tú imagínate que Brasil es campeón del mundo con 2-3 golecitos en el torneo de Vinicius o un gol en la final de Vinicius. Brasil campeón del mundo. El de Best lo gana Vinicius. ¿Por qué? Porque ganó la Champions, ganó la Liga y ganó el Mundial. Tómala, Mbappé. Estaría chingón, ¿eh? Estaría chingón que lo ganara Brasil y que se lo dieran a Vinicius. Nada más para ver qué cara pone Mbappé, ¿no? Pero pues está complicado. Yo veo favorito a Francia y mi segundo gallo es Inglaterra. Y todavía no se resuelve el tema de Ecuador, ¿no? Sigue ahí en duda si van a sacar a Ecuador del Mundial. Pon tú que sacan a Ecuador y que meten a Italia. Y campeón del mundo Italia. Ojo, ahí es campeón de Europa Italia nada más, ¿no? Vámonos con el siguiente tema, que es precisamente el señor Courtois. ¿Se lo merece Courtois? ¿Ustedes le darían el Balón de Oro a un portero? Ya lo ganó una vez Lev Yashin. Creo que es el único portero en la historia que ha sido campeón del mundo. Pero ustedes, esta temporada, ¿le darían el Balón de Oro a Courtois? Tiene los mismos logros que Benzema, ¿eh? Liga Española, Champions League. Pueden decir, Benzema metió los goles importantes, Benzema fue figura, Benzema es el goleador. Los mismos goles que salvó Courtois, ¿eh? Porque Courtois tiene atajadas contra el PSG, tiene atajadas contra el Chelsea, tiene atajadas contra el City, tiene atajadas hoy, tiene atajadas en la Liga Española. O sea, por donde le busques tiene argumentos Courtois también para pelear por el Balón de Oro. Aquí la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Meter los goles o evitar los goles, ¿no? Ahí está la cuestión. A veces menospreciamos la tarea de los porteros, pero es tan sencillo como decir que si hoy no está Courtois, tal vez no están levantando la copa los del Madrid, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? Yo creo que por lo menos nominado debe estar. Hoy Courtois, ayer Rodrigo, antier Benzema, antes Modric, etcétera, etcétera, no es uno. Son todos. Esto es fútbol, se gana en equipo, callando bocas el Madrid. Me vas a hacer llorar, Deportes Peter, me vas a hacer llorar aquí con este poema que te acabas de aventar. Pero tiene razón, lo hemos comentado un montón de veces, el fútbol no es de uno, es un juego de equipo. Estos premios que estamos hablando son muy mediáticos, son muy... levantan mucha admiración, ¿no? Se vuelven ídolos los que los ganan. Pero la realidad es que no juegan solos, esto es de equipo. Cuenta el técnico, cuenta el preparador físico, cuentan los utileros, cuentan los 11 que salen al campo, cuentan los que entran de cambio. Se gana en equipo, ¿no? Y como dice él, o sea, un día es Courtois, otro día es Alaba con la silla, otro día es Rodrigo, otro día es Valverde, otro día es Kroos. Hay muchos, ¿no? Carvajal, que también se habla poco de él, pero hoy jugó bastante, bastante bien. Nacho Fernández, cuando le tocó entrar, pues también ha respondido, ¿no? O sea, es eso, es lo que dice acá Deportes Peter. Esto es en equipo. Yo no creo que calle bocas el Madrid, porque tiene 14 Champions. ¿Qué tiene que callar el Madrid? ¿A quién tiene que impresionar el Madrid? O sea, el Real Madrid es dueño de este torneo. Son los máximos ganadores. O sea, no creo que tengan que taparle la boca a nadie. Pero sí, es un equipo que otra vez se la saca y la pone sobre la mesa, ¿no? O sea, nuevamente impone, te echa en la cara el escudo, te pone aquel parchecito que tiene 13. O sea, es un equipo que se nota que pesa. O sea, un equipo como el Liverpool, de los más legendarios de Europa, ve cómo los hizo ver hoy el Madrid. O sea, parecía un equipo X. O sea, yo creo que sí hay jugadores que se arrugan, que se achican, que se impresionan, que están ahí en el campo, pero voltean a ver a Benzema con un 13 aquí y dicen, híjole, ¿contra quién estamos jugando? ¿No? O sea,
Sí, tiene una cuestión el Madrid un poco subliminal. Y para muestra un botón, ¿eh? Ve lo que fue esta Champions League. O sea, que Donnarumma se equivoque, que Rudiger se resbale, que el City la peche de esa manera y que Liverpool hoy se te arrugue así. Algo tendrá este equipo, ¿no? Algo tendrá el Real Madrid para provocar ese efecto en los rivales. Y por ello, yo me siento muy orgulloso de ser del Barça. Porque si esto le hace este equipo a los que acabo de mencionar, al PSG, al Chelsea, al Bayern Múnich, al Liverpool, al City, al que le pongas enfrente, estos le pintan la cara. El Barcelona, yo me atrevo a decirlo, el Barcelona es el único equipo del mundo que a estos les juega al tú por tú. Que a estos no se les arruga, que va y los golea en el Bernabéu. Esta temporada que el Madrid es campeón de Champions, el Barça les metió 4 en el Bernabéu. El Barcelona los tuvo 10 años de rodillas con el equipo de Guardiola, con el de Luis Enrique. O sea, ganando, metiéndole 6 en el Bernabéu, metiéndole 5 en el Camp Nou. El Barcelona puede decir eso, que es el único equipo del mundo que al Real Madrid le juega al tú por tú y que no se le arruga. Los otros, tú búscale... Liverpool, Bayern Múnich, todos ven al Real Madrid y bajan su nivel. También el Barcelona ha sufrido contra el Madrid, no digo que no, o sea, nos han ganado títulos, nos han humillado, también nos han goleado por ahí, pero el único que sí le compite constantemente y le planta cara al Madrid es el Barça. Todos los demás, quedará a ver ahí el Milán si realmente regresa, porque el Milán era uno de esos equipos que se les complicaba a los del Madrid. Lo mismo la Juve es un equipo que habitualmente le costaba trabajo al Real Madrid, pero a todos los demás, el Bayern Múnich se jactaba y decía, no, es que somos la bestia negra del Madrid, toma tu bestia negra. Lo mismo el Liverpool. O sea, eso repito, a mí como barcelonista, tal vez no estamos al nivel de ellos en títulos, tal vez no tenemos la historia que tienen ellos en títulos, pero en partidos al tú por tú, ahí están los datos, ahí están los números. Y repito, el Barça yo creo que siempre está, incluso en la época actual del Barça, que es un asco, ahí está un 4-0 esta temporada, ¿no? Pero pues sí, tiene razón Deportes Peter, esto se gana en equipo, y ya no mandes esos mensajes porque un día sí me vas a hacer llorar, amigo mío. Dice Edwin, jajaja, 0-4 dice por no tener títulos. Pues cada jajaja que pongas es equivalente al ardorcillo que levanta. Pues ahí está el 4-0, o sea, no lo pueden borrar. El 4-0 ahí está, y el 2-6 ahí está, y el 5-0 ahí está. O sea, el Barcelona es un equipo, repito, no estoy diciendo que estemos al nivel del Real Madrid en títulos, en historia, en todo lo que quieran, no. Pero el Real Madrid contra el Barça ha sufrido y el Real Madrid contra el Barça siempre se le ve complicado. O sea, si hay un equipo en el mundo que al Real Madrid lo hace sufrir y al Real Madrid le cuesta, es el Barcelona. Es así de claro. O sea, por algo es la rivalidad, por algo es el clásico, por algo son los dos equipos que más imponen, ¿no? Por más que el City tenga dinero, por más que el PSG tenga dinero, el Liverpool, el Bayern, el Milán, lo que tú me quieras decir. Barça y Madrid y todos los demás. Es así de claro. Y obviamente por encima el Real Madrid. 14 Champions League. Y a mí no me hace menos del Barça decirlo, ¿eh? Yo sé que hay muchos culés, hay mucho barcelonista que va así por la vida y que dice, no, el Barcelona, el mejor equipo de todos los tiempos, el Barcelona, el equipo del sextete. Hay gente que es así. Yo no soy de esos barcelonistas. A mí no me hace menos del Barça aceptar que el mejor equipo de la historia es el Madrid, que las 14 Champions no tienen comparación. A mí no me hace menos culé. Yo soy del Barça como el que más. También hay que ser objetivo, hay que ser analítico. Y así como digo eso, también digo que el Barcelona es el único equipo del mundo que a estos los humilla y los pone de rodillas. Y hay que decirlo, ¿no? Dice Ortiz Gil, y las 14 Champions ahí están, no las puedes borrar. Es así de claro. O sea, ahí no hay comparación. Es su torneo, es su campeonato. Ahí sí no hay. No hay por qué negarlo. Dice Isaac Sandoval, sí se lo daría, pero siempre el trabajo del portero no es muy valorado. En eso tiene razón, ¿eh? Siempre caemos en ese error de pensar que el portero para eso está. Pero el día que falla el portero, perdimos por culpa del portero. ¿Cómo quedó tu equipo en la liga? No, vamos últimos. Es que no traemos portero. Pero nunca se dice, es que los delanteros no meten goles, es que los mediocampistas no la agarran. Siempre los pendejos en el fútbol siempre es el árbitro y el portero. Siempre. O sea, perdimos porque el árbitro nos marcó mal. Perdimos es que el portero se la comió.
Siempre, siempre. El pendejo siempre es el árbitro y el portero. Nunca vas a escuchar, es que el delantero falló el gol, es que el mediocampista no agarraba el balón, es que el lateral no subía. Jamás, güey, jamás. Siempre el portero, no, pinche portero. Cuando el portero hace un atajadón, para eso está. Para eso está. Nadie dice, ganamos por el portero. Ganamos porque el portero salvó tres goles. Ni madres. Ganamos porque ese güey metió el gol. No, ganamos porque el delantero metió tres, cabrón. Siempre se le menosprecia al portero. Damos por hecho que el portero para eso está. El portero está para parar. Es su trabajo. Y el día que falla el portero lo matamos. Pero en días como hoy te das cuenta de lo importante que es tener un portero de ese calibre. Para mí se lo merece el Balón de Oro. Yo creo que si Benzema no se hubiera aventado este temporadón, el número uno para el Balón de Oro sería Courtois. Yo creo que lo deberían de premiar dándole el premio al mejor portero, seguramente se lo van a dar, pero también nominándolo a la terna del Balón de Oro. Yo creo que sería un buen premio para... Y pondrías en alto la labor de los porteros a nivel mundial, ¿no? En una de esas, pues también Bélgica, hace rato no lo mencionamos, pero tú imagínate que Bélgica gana el mundial. Candidato número uno a Balón de Oro, Courtois, ¿no? Si Bélgica por ahí deja de pechearla y por ahí pega la sorpresa y gana el mundial, yo creo que se convierte en candidato al The Best, Thibaut Courtois, en ese momento, ¿no? Pero es mi opinión, no sé qué piensen ustedes, si el portero se lo merezca o si ya estemos listos para ver un portero ganando Balón de Oro. Pero bueno, vamos a ver qué dice la gente. Ricardo Porras dice, ¿Isco fue campeón? Creo que sí jugó. Si tuvo minutos, sí es campeón. Pero creo que sí jugó en Champions, ¿eh? También Gareth Bale creo que sí es campeón. Dice Jesús Carmona, la triste realidad de nosotros los porteros. Pues sí, es que así es. En el fútbol así es. Siempre el pendejo el árbitro, el pendejo el portero. Pero cuando el árbitro pita bien o cuando el portero hace las cosas bien, no ganamos porque somos bien chingones, ¿no? Ganamos porque ve cómo tocamos el balón. Ganamos porque traemos al goleador, traemos al gambetero, traemos al extremo. Nunca dicen ganamos porque traemos un porterazo. Siempre es así. En el fútbol normalmente es así. Dice Brian, retratadísimo mi camarada Mo Salah. Yo creo que se equivocó, ¿no? Hizo un Arturo Vidal. Mohamed Salah hoy hizo un Arturo Vidal. Pues no, yo no creo que no haya tenido una buena actuación porque realmente la del empate se la sacó Courtois. Pero sí se esperaba un poquito más de él, ¿no? Por lo menos que apareciera más. Dice Peter Hess, el Barcelona ganando en el Bernabéu es el eslabón para ganar la Champions. Gracias. De las últimas 5 Champions ganadas, el Barcelona ganó en el Bernabéu. Vaya dato perturbador el que nos acaba de dar Peter Hess. Luis Troller dice, Courtois se lo merece muchísimo por el nivel de juego que demuestra y seguridad, pero los goles pesan muchísimo y Benzema ha estado muy fino y en la Champions League, y más en Champions League. Pero yo pregunto, ¿qué vale más, un gol en defensa o un gol en ataque? Por ejemplo, todos los goles que tú me digas de Benzema, los que tú me digas, los que mete, por ejemplo, contra el Chelsea, sin las atajadas de Courtois, no te vas a tiempo extra. Contra el City, sin la tajada de Courtois, no te vas a tiempo extra y no mete el gol Benzema de penal. Sin la que le saca con la suela del zapato a Grealish. Contra el PSG lo mismo. Sin las atajadas de Courtois, por más que Benzema hubiera metido esos goles, no remontas. A veces le damos mucho peso a los goles que meten los atacantes, sí. Pero los que te saca el portero, es tan sencillo como que tú revises el partido de hoy. Si no es por Courtois, esto termina 4-1. Porque hoy no sacó jugadas que tú digas, ah, bueno, cualquier otro portero la saca. No mames, la que le saca a Mané. La que le saca a Mané. O sea, esa jugada que le saca a Mané. Dime un portero hoy en día que tenga esa reacción. Esa velocidad para lanzarse. Porque todos los porteros en el mundo, la mayoría, se hubieran quedado parados y se hubieran quedado viendo el balón. Es que me agarró a contrapié, fue muy rápida la jugada, no pude reaccionar. Este güey, en cuanto vio que enganchó Mané, se estaba lanzando, la desvía poste. La que le saca, repito, a Salah, es un manotazo. O sea, ni siquiera fue que puso el cuerpo, sino se ve que mueve la mano, la que le saca con el pie. O sea, puedes contar hoy 3 o 4 jugadas que eran goles. Cualquier otro portero en el mundo se la come y este tipo la saca. O sea, no, lo que hizo hoy no es que lo haga cualquiera, ¿eh? Contados.
contados los que en el mundo hoy en día te pueden hacer ese partido. Puedes mencionar a Emmanuel Neuer, puedes mencionar a Courtois, puedes mencionar a Ter Stegen, Oblak. O sea, puedes mencionar como a 5 porteros en el mundo que son capaces de hacer eso. Los demás, yo siento que se hubieran quedado paraditos o hubieran fallado en el achique, ¿eh? Pero bueno, lo mismo lo vemos aquí en México con Camilo Vargas. Mucho se habla hoy del Atlas, ¿no? Que está muy cerca de ser campeón y lo que tú quieras. Si Camilo Vargas no le saca esas dos a Guiñac, lo pierde por alineación indebida, van a decir aquí. Pero bueno, ahí se ve el peso del portero, ¿no? O sea, realmente el portero cuenta mucho y se le menosprecia, no se le valora como se merece, es mi opinión. Pero pues repito, lo de Camilo Vargas es un buen ejemplo, pero hubiera perdido igual por alineación indebida. La pisadilla de Soteldo, las dominadas de Nahuel y las lágrimas de Nahuel nunca pasaron. Eso nunca sucedió. Llegó Doctor Strange, lanzó el hechizo y todo el mundo se olvidó de eso por alineación indebida de mis amiguitos tigres. Así que pues ni modo, será para la otra. Y pues eso es lo que podemos comentar de las Champions. Como digo, pues digno campeón del Real Madrid. La neta se lo merecen. Disfrútenla, gócenla. Y cuidadito porque ahí viene el Barça, ¿eh? Ahora sí empieza la chavineta. Y ahora sí, cuidadito porque la temporada que viene amenazamos con regresar. Y ya será otra cosa. Creo que hoy juega México o mañana juega México. No tengo la menor idea. Vamos a ver el partidillo. Mañana es la final de la Liga Mexicana, remontará el Tuzo. Mañana vamos a estar en directo igual. La final creo que es a las 8, termina a las 10, así que seguramente a las 10 de la noche por aquí estemos en directo para comentar lo que fue la final de la Liga Mexicana. Y repito, pues muchas felicidades a los merengues, muchas felicidades a la afición madridista por la 14. Y pues disfrútenla, gócenla, se la merecen. La neta, no hay más que decir. Y nos vemos en el directo de mañana, repito, para charlar sobre lo que fue la final de la Liga Mexicana. Que pasen buena tarde y nos vemos en el próximo podcast.